En la zona norte del estado, el ahorro de energía por el horario de verano es importante, asegura Arturo Escorza Sánchez, superintendente de la Comisión Federal de Electricidad de la región. Explicó que los 6 meses de duración del cambio se dejan de gastar 822 megawatts, lo que equivaldría a la inversión para la construcción de una megaobra para generar energía eléctrica. Estamos hablando de una demanda compactada o posiblemente una inversión que dejamos de hacer por el orden del tamaño de una central generadora como el Cajón, que tiene 750 megawatts. El funcionario federal comentó que, por ejemplo, el ahorro de energía eléctrica durante 2007 fue de 1.200 millones de pesos, lo que serviría para edificar una presa del tamaño de la ubicada en el estado de Nayarit. Escorza Sánchez dijo que son 208 mil usuarios en la zona norte los que tendrán que adelantar una hora su reloj el próximo domingo a las 2 de la mañana o antes de irse a dormir para amanecer con el horario de verano. Por otra parte, el superintendente de la CFE adelantó que se espera una temporada de mucho calor y en ese sentido hizo algunas recomendaciones. Nos hemos dado cuenta que en muchos lugares, tanto el residencial, comercial e industrial, tenemos mucho desperdicio de energía. Mi invitación para que todos hagamos estrategias de ahorro, tanto en motores, tanto en lámparas, tanto en calefacción, refrigeración, etcétera, para que podamos tener una mejora a las finanzas del bolsillo. Con imágenes de Alejandro Jiménez, informó para Notivisión Carlos Águila Arreola.